¿Qué onda, gente en Portrología? ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren súper, súper bien. Si eres nuevo en el canal, de verdad te invito a que te suscribas en este preciso momento, por favor. Si te gusta este video, dale like, por favor, coméntame tus opiniones. Y también me puedes seguir en Instagram y en TikTok como @portrología. Ahí seguimos contenido incluso más seguido. Aquí nos vemos todos los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, el día de hoy tenemos un video interesante. También se darán cuenta que estamos en un lugar diferente. Me salí al jardín para darle un toque distinto. Y bueno, hoy me gustaría platicarte algo complicado. Imagínate o remóntate a alguna época donde tú tenías un partido o un examen o algo muy importante al otro día. Es muy probable que te hayas ido a dormir como con un sentimiento de miedo, de nervio, como con mariposas en el estómago. Y lo que pasa es que esto puede desembocar en dos caminos: uno muy positivo y uno muy negativo. El segundo, que es el más común, es que, bueno, este nervio, conforme vaya acercándose la fecha, este miedo aumente. Y hablando específicamente de un partido de fútbol, pasa seguido. Empieza el miedo a surgir, empieza a hacerse más grande conforme se va acercando este partido, este evento, esta prueba. Lo que pasa con el miedo es que nos paraliza. Es decir, nos empieza a entrar el miedo ¿a qué? A cagarla. El miedo a cometer un error. Porque pues si cometemos un error, todo el mundo nos ve, nos banquean o no nos eligen. Nadie quiere cometer un error. Y el miedo generalmente es a defraudar a alguien, defraudarte a ti mismo, a cometer un error, a comerte un gol. Eso provoca a jugar seguro, completamente. Si tienes que salir por un balón arriba, pues te quedas para no cagarla. Porque pues, ¿cuál es la manera más fácil de no cagarla? Pues no ponerte en posición. A mí me pasa muy seguido, pero muy seguido, muy seguido. Y es algo que hay que trabajar muchísimo, que es el tema mental. Como en todas las posiciones, pero principalmente en el portero, el error es parte fundamental de él. Nosotros no podemos pretender que no la vamos a cagar porque siempre la vamos a cagar. Entonces, si nosotros racionalizamos ese tema, racionalizamos y entendemos de manera completa que el error es parte de ser portero, nos permitiremos salir de nuestra zona de confort y mostrarnos como somos, como porteros completos. Los grandes porteros cometen errores porque es parte de la posición. Pero si tú no te pones en posición de cometer error, pues evidentemente no los vas a poder cometer nunca. Ahora, no digo que cometer errores sea bueno, pero sí le puedes sacar un lado muy positivo a los errores, que es aprender de ellos. Si tú juegas como eres, si tú juegas libre, si tú juegas al máximo sin miedo al error, es probable que la riegues, ¿sí? Incluso es más probable si juegas seguro. Pero es mucho más probable que hagas un gran partido. Tener desconfianza en tu portero como equipo es de las peores cosas que te puede pasar. ¿Por qué? Porque pues no sientes confianza en tu portero, no te la pasan, entonces los jugadores andan mucho más nerviosos. Pero cuando saben que tienen una garantía detrás, juegan mucho más libres. Es por eso que se dice que el portero es determinante. Entonces, yo te invito, y esto incluso es una invitación para mí mismo, a jugar sin miedo al error, porque el error va a venir. Incluso si te escondes es más probable, pero si juegas como eres, estoy seguro de que podrás resaltar muchísimo más. Podrás mostrarte de manera completa. Y sí es probable que la riegues un par de veces. El tema está en que si tienes la capacidad de aprender de ese error y superarlo. Si la riegas y no practicas lo que la cagaste, pues nunca la vas a mejorar. No juegues con tanto miedo, porque tú solo te limitas. Tú pones tu límite. Entonces me gustaría invitarte a que dejemos de jugar con miedo o intentemos dejar de jugar con miedo para sacar nuestro máximo potencial. Otro tip que me gustaría pasarte, que eso yo lo empecé a aplicar hace aproximadamente un año, que es de un libro de James Clear que se llama Atomic Habits, que habla de replantearte el estar nervioso. Imagínate que te dices a ti mismo, güey, es que estoy muy nervioso, ojalá no la cague. Pues es mucho más probable que la riegues, porque te estás incluso un poco predeterminando a regarla. Pero ¿qué pasa si dices, si canalizas esos nervios a emoción y dices, güey, estoy muy emocionado, ya quiero jugar para mostrarle a todos de lo que estoy hecho? Es un cambio de palabras y un cambio de palabras mental, porque esto estás hablando contigo mismo. Y puede sonar, como les comento, una tontería, pero les aseguro que mucho de lo que haces tiene que ver con cómo te hablas a ti mismo. Porque creo que una vez adoptas esta mentalidad, es mucho más fácil llegar a tu máximo potencial. La verdad, esto es, como les comentaba, también es una plática conmigo mismo, porque he batallado con este tema mucho tiempo, como les he contado. Sin embargo, cada vez creo que voy mejor, cada vez creo que adopto mejor esta mentalidad. De momento pues no podemos jugar, pero sin más, familia, muchísimas gracias por estar en este video. Te agradezco muchísimo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y, como te digo, sígueme en mis otras redes, en Insta y en TikTok. En TikTok la andamos rompiendo, ya estamos por 70,000. Cada que hago un video y luego lo subo, ya estamos mucho más alto de lo que dije. Entonces pues quién sabe cuánto
en cuanto estemos, cuando estén viendo este video. Espero que les haya funcionado, familia. De verdad, piénselo, vuélvenlo a ver. Incluso yo lo veré antes de mis juegos para darme cuenta de esto. Y bueno, familia, muchísimas gracias. Yo soy Rodolfo Picciardini. Nos vemos la siguiente semana.